muchas gracias. Le agradecemos a la gente que nos invitó. Wally, no sé si, qué tenés para decir del show. La verdad que fue un show muy lindo. La verdad que por segunda vez venir acá fue muy lindo. La verdad que hoy vimos que se prendió más la gente, ¿no? Quiere decir que vamos progresando año a año. Esperemos que el año que viene estemos también. Y en una de esas estamos. yo no sé ustedes, pero yo creo que me quedo en general de esa. Yo me quedaría. ¿Alguna chica? ¿Alguien? La gente, la energía de la gente. Una semanita mínimo. Una semanita mínimo. Yo sí vi una chica. Yo digo nombre. No voy a decir nombre. Wally, pero muchas se te acercaron, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué? Sí, no. Algunas se acercaron, la verdad que muchas gracias a todas las chicas que se acercaron a sacarnos fotos. Le decimos que nos sigan en las redes. Estamos como Rey Manda OK en Instagram, como Rey Manda en Facebook. Así que bueno, muchas gracias. ¿Comenzaron el año con nosotros, con Deza? Sí, estrenamos 2018 acá, así que la verdad que muy lindo show por ser el primero del año, la verdad que arrancar así, ojalá todos los años se arrancaran así. Y bueno, estamos la verdad contentos porque fue muy lindo, muy bueno, mucha energía y bueno, que siempre es lindo volver acá. Obvio, siempre es lindo. Y bueno, la semana que viene estamos en Buenos Aires. Vamos en azul. Azul, sí, corríjame. En azul, que es entre blanco y celeste. Claro, más o menos. Ya sabemos quién es el chistoso de la banda, ¿no? No, tenía un amigo que no iba a ir a ver a azul, pero me dice, no nos puede ir a ver porque soy daltónico. No, mentira. No. Yo quiero aclarar una cosa. Es todo. Una de esas ustedes se ríen, tal vez de uno o dos chistes que escuchan, pero es todo el día así. Si no ven serio, ya no lo aguantamos. Ya es compromiso, es las 24 horas del día haciendo su chiste. Vamos a hacer una cosa, lo llevamos a Diego con nosotros de gira y listo. Vamos a ver. Hay buena onda entre ustedes, ¿eran amigos antes? ¿Cómo se forma? Y en realidad se formó la banda hace 5 años, fueron cambiando músicos algunos. Y bueno, y ahora quedó el mejor staff, que es este. No se puede pedir mejor staff, que son todos chicos muy simpáticos. Miran las 100.000 visualizaciones en YouTube, ¿qué les pasa? ¿Alguna vez pensaron llegar a esa cantidad? No, la verdad que no. Está bueno porque por ahí uno hace algo y no cree que va a tener tanta difusión. Y está bueno porque significa que a la gente le gusta y es una aceptación del trabajo que nosotros hacemos. Así que son 100.000 ahora, espero que sean 200.000, 300.000, que la gente le guste y ya le agradecemos a la gente que bueno, que se copa con lo que hacemos, que está bueno. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cumbia, cuarteto? Porque ay, la gente le pide cuarteto, pero ustedes no salieron de la cumbia. No, pasa que nosotros hacemos cumbias, hacemos una cumbia pop, que es lo que nos gusta, lo que está de moda. Por suerte está de moda, porque el día que no esté más de moda... Estamos pensando ya en poner una panadería, no, mentira. Así que, no, por suerte es un estilo que a nosotros nos divierte, nos encanta tocar y está buenísimo que a la gente le guste. Cada uno tiene su vida, su trabajo y después destinan el horario para ensayar, ¿no? No son músicos, no viven de la música. A ver, mirá, hay dos abogados, somos dos abogados. Jero, estudiante. Napo, stripper y estudiante también. No, y los chicos también estudian y trabajamos. Todos tenemos una vida aparte de esto, pero esto no es trabajo. Así que la verdad que si todos los trabajos fueran así, el 1 de mayo estaríamos contentos festejando. Sí. ¿Temas compuestos de composición propia? Tenemos ahí, Walter. Sí, tenemos todos los temas que tenemos en Spotify ahora subidos, son todos de nuestra autoría. Pueden escucharlo, los invitamos, que nos busquen como Rey Manda. Tenemos el videoclip que hemos lanzado el año pasado, Sigo Aquí, que bueno, esperemos que la gente se sume y lo vaya a ver, hasta que no lo vi. Producción, ¿no? Me decían que fue una fiesta en vivo, ¿fue real la fiesta? Sí, invitamos a nuestros amigos y conocidos por redes, y siempre es fácil invitar a una fiesta, si lo hubiéramos invitado a laburar no iba nadie, pero por suerte era una fiesta, así que es fácil hacer un video así, con esa temática. Pues Sigo Aquí. Lo filmamos en el dique Los Molinos, fue una producción de Nube Negra, que es una productora de Córdoba. Tratamos de laburar con gente de Córdoba para por ahí promocionar y difundir un poco todo lo que se hace en la provincia. Bueno, todo a pulmón fue porque los autos son nuestros, los amigos son nuestros, el food truck... pero por ahí se podían contratar extras. El food truck es de una gente amiga nuestra y estuvo la verdad muy bueno, se disfrutó mucho. Por ser un videoclip, un primer videoclip, quedó muy bueno.
Y bueno, y esperemos que a la gente le guste también, no solamente a nosotros. Hay una estructura, ¿no? Quien contesta los mensajes en Instagram, en Facebook. ¿Tienen gente de prensa, manager? Tenemos un community manager, que es el que se encarga de manejar todas las redes. Tenemos, bueno, un manager que es el que se encarga de lo que es la venta y la gestión comercial. Y bueno, después tenemos gente que es la que nos arma el escenario, nos desarma el escenario, fotógrafos, productores. Y bueno, es un equipo, si bien somos un equipo grande de trabajo. Así es. Así que nosotros estamos de frente, pero atrás hay mucho laburo y mucha gente que nos ayuda y nos apoya, así que eso también está bueno. Y son las cosas que no se ven, pero que están, digamos, y son piernas, partes de lo que es Raimando, digamos. Hablamos de algo que también importa, pero por ahí no se pregunta mucho, es el corazón, ¿no? ¿Cómo está el estado civil de la banda? Bueno, estado civil, estamos todos casados y con 5 hijos cada uno. No, mentira. No, hay un poco de todo, hay casados, solteros, divorciados. Yo lo que dije en la radio es que no vamos a decir quién está casado y quién está soltero. Vamos a decir nomás que hay 2 casados, puede ser 2. Y 4 solteros. Casado. Igual rompió la regla porque dijo él en la nota que está soltero. Ese, y el cantante, viste, el cantante siempre el que importa. Los que vamos atrás somos decorados. Somos decorados. Él está soltero, pero después va a tener que dar muchas explicaciones. Yo estoy casado por. No. No, imagínate, Walter, que cantante hace seña de luces con esos ojos y si encima dice que está casado. Se cae la banda, así que chica, Walter está soltero. ¿Quién más está soltero? Jero está soltero. ¿Soltero? Napo está soltero. Y Facu también está soltero. Los demás. Y el punto suspensivo. Y nosotros estamos de novia, entre nosotros. Las contrataciones para la banda y también por ahí puede venir algún tipo de noviazgo, ¿no? Puede ser, todo puede ser. Ustedes no se pusieron de novio en el show, no encontraste la novia en el show. No, porque las chicas no nos toman en serio. ¿Parte tu novia la idea de que tengas una banda? Sí, porque es algo que nos gusta y esto para nosotros es, si bien hoy en día es un trabajo, pero como te decíamos recién, más que nada es un hobby, a nosotros esto nos nutre mucho a nivel por ahí sentimental, en el sentido que hacemos esto con mucho amor. Entonces, digamos, una persona. Igual es raro. Esto es raro que un abogado también se dedique a esto, ¿no? Sí, pasa que. Es poco común. Siempre hay que hacer algo por ahí que te abre un poco la cabeza. La abogacía te la cierra y la música te la abre. Y eso está bueno. La música está muy bueno. ¿Alguien más tiene título? ¿Alguien más ya tiene otra etapa de vida más comprometida, digamos, como el señor de abogado? Y ya está por la tesis, no, casi terminando la tesis. ¿Así también? No, diseño industrial. Nada que ver. No, yo recién. Estoy buscando mi camino. Mi beta. Bueno, Facu está estudiando música. Sí, es el único bien parado. Yo estoy estudiando ahora música, pero bueno, estoy en medio de la etapa, digamos. Todavía sigo el camino ese, digamos. Vemos también que hay un bailarín. Es impresionante cómo baila con la guitarra. Es una locura. Me encanta, quiero. Ahora sí, ahora no, vení. Ahora yo quiero. Ustedes escucharon lo que acaba de decir. Bueno. Vos sabés que esto que acabas de decir, hay un antes y un después de mi vida en Raimanda. Quiero que empiecen a reconocerme como bailarín, más allá de como guitarrista. He tenido muchos problemas porque de chiquito me dedico a tocar la guitarra y me cuesta mucho el tema del baile. Y ya he tenido bastantes quejas y reclamos de los señores. Y yo no sé qué más hacer arriba del escenario para satisfacer las necesidades. Pero hoy, Dani, no sé si están todos de acuerdo, te pasaste, loco. La verdad, un aplauso. Un aplauso para vos. Un aplauso para ti. Genio, Dani, genio. La verdad que. Es una sesión de fisioterapia, ¿viste? No, levantamos más. Saqué la zona media y baja. El agachadito me costó bastante levantarme, pero. Ya lo resolvemos a eso. Yo creo igual que lo hiciste muy bien. En serio. Bueno. Esto fue todo. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, gente, esperemos que hayan disfrutado del show. Esperamos verlos el año que viene. Y esto fue Raimanda. Un saludo para Radio Voz, para la gente de Radio Voz, que hemos hablado con ellos durante la semana
y que han generado como una especie de incertidumbre acá por la banda, así que... De ansiedad. De ansiedad, exactamente. Así que les agradecemos mucho. Le agradecemos a la gente general de ESA, a la gente de la Municipalidad General de ESA. Y en una de esas, volvemos el año que viene. Así es. ¡Suena la banda! ¡Rey manda!